de las Lolas. ¿Sí? ¿Qué decimos? Bueno, muchas cosas. En el caso de nuestros participantes, tanto los hombres como las mujeres, los hombres que tienen una ginecomastia y aparte tienen grasa abdominal, grasa en las mamas acumulada. Me estaba preguntando, Lorna, ¿qué porcentaje de glándula y qué porcentaje de grasa? Eso es cada quien, obviamente, no se puede decir. En el caso, bueno, Lorna es evidente. La problemática es principalmente la actividad física y los, digamos, los temores y las sensaciones que esto le provoca. Marcos, esto es un problema muy grande para él, chico, tiene mucha vergüenza, siempre sintió la mirada, las cargadas. Sobre todo cuando hacen pileta y tienen que ver que la gran mayoría de las personas tiene como el pectoral bien formado y las personas con exceso de grasa está como caída, entonces genera mucha vergüenza. A mí eso no me pasa, a mí no me da vergüenza. No. Lo que pasa es que si tengo que, porque yo soy una mujer, es que si tengo que hacer abdominales o eso, yo le dije a ella que si me tenían los pies no podía levantarme y si no, me levantaba básicamente con los pies. Bueno, vamos a mostrarlos un poquito, a ver. A ver, por tenés una imagen de Lorna. Ahí está Lorna. Haciendo la... Ahí está lo de los... Bueno, ahí está haciendo el shock. Mira, de Kabum, man. Mira esto. Esto a ella le puede generar hasta un desgarro, Fabián. Duele mucho. ¿Qué cosa? ¿Sabes? Cuando salta, claro, salta Lorni, salta. Ah, pero ahora me dieron, bueno, para ponerme ahora tiene, esto. Tiene protección. Ese movimiento, cuando ella salta arriba y abajo, eso a ella le duele, primeramente. Segundo, tenemos toda la parte de los pectorales, que claro, es lo que sostiene la mama. Eso puede desgarrarse y es un dolor, aparte, después se hace crónico. Y su columna tiene como un sobrepeso hacia atrás, porque tiene que hacer esto, que arma una lordosis excesiva. Ahí. ¿Sí? Mostrarle, claro, Vero. Esto. Arma una lordosis como llevándose, claro, el cuerpo hacia atrás. Ponete el horno de costado. Ella tiene una hiperlordosis acá de la normal. Tócale acá, Fabi. Yo no estoy parada derecha. Tocá el hueco que se le arma acá. Uy, claro, sí. Tremendo. Hacen una curvatura. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Por qué? Ahí. ¿Y por qué hace? Ahí. Compensa. Porque necesita compensa tu estado de equilibrio del cuerpo. Si yo no compenso, estaría así, parada. Si no, se va hacia adelante. Entonces, para tener el equilibrio, arma una compensación, como la embarazada con la panza. En el caso de Lorna, ¿cuánto hay de peso de Lorna? Y es difícil decirlo, pero yo supongo que... No hay una que, proporción entre que talle, unos cinco, en detalle... ¿Cuánto estás? ¿Cuánto medís de busto? Más, como 140 me tomaban la, yo la medida. Yo no quiero decir, pero aproximadamente para mí son de 3 a 5 kilos. ¿Cada uno o los dos? No, entre las dos. De 3 a 5 kilos. Y sí, si me operara, perdón, ¿qué beneficio me traería? Porque Sergio Verón me sugiere ahora que me opere. Mamá hace años que quiere que me opere y yo le tengo miedo. ¿Qué beneficio ¿Qué me traería? Tenés? Primero le tenía terror a las operaciones. Después Susana me convenció y me pudo hacer una operación sencilla. Porque una tía mía se murió cuando yo tenía 11 años de que lo operaron. Uh-huh. Y después el tema de la inactividad, de cómo quedará. Porque hay veces se escucha que de operaciones simples la gente se muere o queda inválida. No, en principio, bueno, ahora vos estás bajando de peso. Sí. Lo importante es que ahora cuides la zona. ¿Cómo se cuida la zona? Con estas protecciones que te estás poniendo, ¿sí? Estos tops y estas fajas que se Eso ponen en es importante. Las... Cuando hacen actividad física, hay que tener un top que si vos sos L, tiene que ser M. Claro. Para que te agarre, que sientas que no está bailando. Y si es muy grande, corpiño y corpiño doble. Deportivo. Doble. Eso es importantísimo. Eso mientras ella baja de peso. Yo no sé si le indicaría la cirugía ahora. O sea, toda mujer que baje. Para que quede claro, toda mujer cuyo medida es más allá de 95, es esa recomendación. Exacto, que si tienen usan top, que busquen algo chico, no que lo apretes, pero sí que quede ajustado. ¿Por qué? Porque el movimiento empieza a doler. Sentís dolores en los hombros, empezás a tener la espalda, contractura también, cervical, los hombros van hacia adelante. Yo nunca me di cuenta, porque yo uso 90, me pusieron 90 de corpiño cuando tenía 10 años. Entonces, desde que yo me acuerdo prácticamente que es igual, entonces yo no me doy cuenta, salvo que sea algo agudo, no me doy cuenta. Claro, si me porque molesta, ella está acostumbrada a desde ese Desde que tenía peso, 10 años. Pero eso no significa que esto no esté... desarmando su columna, okay. Si hoy por hoy. Sí. Pregunta para él. Sí. Esto en el hombre, que hay muchos hombres que les molesta. Sí. ¿Es operable? Sí, es operable. Sí, yo averigué hace años con un cirujano y me dijo que sí, que es una operación, no es tan compleja, pero que se hace. Incluso habiendo bajado de peso en otra época, me quedó bastante. Doy una baja, ¿sabes?, muy grande, 50 kilos que sí. Baja un hombre. Sí. Es peor.
Y lo que pasa es que queda ese colgajo. Antes por ahí estaba inflado por la adiposidad y era todo una cosa de adiposidad. Cuando baja de peso, eso cae, queda un pliegue y entonces se le nota más la mama así caída como se ve ahora, ¿ves? Mira, si vos lo ves, él es esto y hacia arriba. Y el trabajo muscular ayuda, pero no hace que te va. Entonces esto, él se mueve y hace esto. Esto. Esto aparte genera micosis en esta parte, ¿no? Exacto. Entonces, esto también genera esa humedad debajo del pliegue, y eso puede generar mucha micosis, ardor, eso hay que secarlo siempre y hay que poner un antimicosis. Vos hoy me sorprendiste diciendo que el 1% de los hombres podían tener cáncer de mama. Sí, el 1%. Estamos hablando de, bueno, de 5.600 muertes en Argentina al año por cáncer de mama en las mujeres. En mujeres. El porcentaje del hombre no está tan, porque al ser el 1% no está tan identificado. La herencia tiene relevancia, pero no es la única razón. Pregunta sobre el cáncer de mama. Yo sé que todo cáncer en sí es una pésima noticia, pero ¿es el más curable? Mira, estamos hablando de que si vos lo detectás precozmente, o sea, te haces tus autocontroles y vas una vez al año a hacerte ecografía y mamografía en mayores de 40 años, tenemos la posibilidad de un 88% de sobrevida a los 5 años. Está tomado. A los 5 años. Si está tomado a tiempo, que estamos hablando de un nodulito de 1 centímetro a 2,5 como máximo. ¿Sí? Los menores de 1 centímetro, ni hablar, tienen mucha más posibilidad. Pero hablamos sobrevida de 88%. Vos dijiste que 88% de sobrevida y dijiste que hay 5.000 muertes por año. 5.600. Muertes por año. ¿Y en cuántas Argentina. Mujeres tienen? En España 22.000 estuve. 22.000. ¿Y cuántas mujeres han padecido cáncer de mama? Padecen en un año. El valor no, pero estamos hablando de casi 100.000 casos. Es mucha cantidad. Si el 12% es, quiere decir que hay mucho. Ahí están las placas de lo que son las alertas. O sea, ¿cómo es el autoexamen, Fabián? El autoexamen es muy importante, pero no indica que no tengas que ir al ginecólogo, ¿sí? Pero una vez al mes, de 4 a 5 días después del periodo menstrual, porque obviamente nosotras nos inflamamos y podemos tener bultitos en esa etapa hormonal, mirarnos al espejo como la primera opción. ¿Qué miramos? La piel, si hay rugosidades, si hay manchas, cómo está el pezón, si hay simetría, me pongo los brazos para arriba, los pongo para el costado, hago fuerza, veo que estén simétricos. Eso desde lo visual. Para hacer la exploración manual, yo me acuesto en una cama, ahora no tenemos acá, pero lo podemos decir verbalmente, lo acostamos, ponemos un brazo para atrás y con el otro hacemos la palpación, ¿sí? La palpación se hace en circulitos con el dedo mayor y el índice, de afuera hacia adentro, de manera suave, mediana y firme. Voy haciendo pequeños circulitos de afuera hacia adentro, hasta el pezón. En el pezón hago una pequeña, aprieto el pezón entre el dedo índice y el dedo gordo, a ver si sale secreción. Y con eso Y con eso ya tenemos, digamos, un indicativo. Hay veces, a ver, ¿podemos tener bultitos normales? Sí, a veces se palpan las glándulas mamarias. O sea, el que ya conoce sus mamas sabe lo que tiene y se ha cambiado, si es bilateral o si no. Y además, una aclaración, puede que tengas nódulos pero que no sean malignos. Por supuesto, si nosotros obviamente palpamos algo raro, vamos enseguida al ginecólogo, hacemos los controles y pueden ser nódulos benignos, que son los adenomas, que obviamente se puede hacer una biopsia o se puede hacer una evolución según lo indique el ginecólogo o el mastólogo. Según el momento en que se descubre y según la gravedad del caso, depende la terapéutica. Hay terapéuticas que son, la extracción o la cuadrantectomía, y hay otras que necesitan, bueno, radioterapia, quimioterapia y demás. Lo importante es la parte genética también, esto nada más quería decirlo, que todavía está empuja con las obras sociales y demás, en pacientes que tienen madres y abuelas que han fallecido a temprana edad por cáncer de mama, en ese caso hay un test que cubre la obra social, que es para ver si tenés genética de padecerlo vos también. ¿Y tiene 80%, sí, tiene mucha certeza. ¿Es lo que pasó con Angelina Jolie? Sí, y tenemos también una compañera en la clínica. ¿Es hereditario? Un 10% es hereditario. Ah, no, entonces no. No es tanto, pero sí en este caso que te haces el examen de mama. Si ya tenés el gen,
tenés un, hay que ver la probabilidad, y te saca el porcentaje de probabilidad que tenés. Mi bueno, colega tenía más de 80% y se pudo hacer la cirugía. Se sacó las glándulas mamarias y se puso implantes. Eso es obviamente de cada quien, pero ahí sí te lo cubre la obra social. En este caso, exclusivo. ¿Sí? Bueno, completísimo.